Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy demasiado feliz de tenerlos y de verlos un día más por aquí. El video de hoy está increíble, así que prepárense. Hoy vamos a estar haciendo los mejores cinnamon rolls del planeta, los mejores cinnamon rolls caseros, y vamos a estar intentando recrear en casa mis cinnamon rolls favoritos, que son los de cinnamon. Yo no sé si los han probado, pero los que los han probado van a poder confirmar que son los mejores, y hoy vamos a estar haciéndolos en casa y sin ningún producto de origen animal. No se asusten, que igual todos los productos que vamos a estar usando son súper fáciles de conseguir, igual probablemente tengan todo ahí en su casa, así que esa receta es perfecta y yo les aseguro. Así que esta receta es perfecta y realmente son de los mejores cinnamon rolls, énfasis en las palabras en este momento, de los mejores cinnamon rolls que van a comer. Y de hecho ustedes me ayudaron a elegir este video porque por Instagram les pedí, les puse una encuesta para que voten cuál querían que sea el próximo video, y la mayoría de ustedes votó que veganice alguna receta. Así que este video se los dedico a ustedes. Si aún no me siguen en Instagram, no sé qué esperan, vayan a seguirme, que soy súper activa por allá, siempre publico contenido, siempre converso con ustedes, al igual que en TikTok, así que aquí les dejo mis redes sociales por si aún no me siguen por ahí. Claramente, si aún no pertenecen a esta hermosa familia, no olviden darle click al botón rojo que está ahí abajo para suscribirse al canal, y también no olviden darle like al video y compartirlo con la persona con la que quieran hacer esta receta, con su mamá, su hermano, su prima, su tío, con quien quieran. Y bueno, ya no quiero hacer la intro más larga, así que de una vez vamos a veganizar esto, así que vamos con la receta. ¡Ah! Y vamos a comenzar con uno de los pasos más importantes, que es entibiar la leche vegetal. Puedes usar la que tú quieras, pero yo te recomiendo al 100% para cualquier postre la leche de soya. Es mi leche vegetal favorita y funciona súper bien en postres. Así que lo primero que vamos a hacer es entibiarla. Es súper importante que la leche tenga la temperatura adecuada, porque si está muy caliente va a matar la levadura, y si está muy fría no la va a llegar a activar. Así que asegúrense que esté tibia. Lo que pueden hacer es sumergir su dedo bien limpio, y si aguanta 10 segundos sin quemarse, significa que tiene la temperatura correcta. Igual eso no es nada científico, es solo una forma referencial de saber que tiene la temperatura correcta. Y una vez que nos hayamos asegurado que la leche tiene la temperatura correcta, lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de levadura para pan. Ahora agrega una cucharada de tu endulzante favorito. Yo te recomiendo azúcar, azúcar de coco o panela como yo. Rápidamente vamos a integrar esto parcialmente. Y listo, vamos a dejar reposar esto unos 10 minutos o hasta que veamos que se haya formado una espumita por encima. Así que los veo en 10 minutos. Unos momentos después. Ya pasaron 10 minutos y vean la espuma que tiene esto. Eso significa que la levadura ya está activa. Así que lo que vamos a hacer es agregar ahora el aceite. Yo estoy usando aceite de girasol. Además del aceite vamos a agregar el endulzante, en mi caso estoy usando panela. Removemos todo esto una vez más. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a agregar la harina de taza en taza. Igual voy a comenzar agregando dos tazas y ya después de taza en taza, hasta lograr una masita súper manejable. Ya van a ver cómo nos debe quedar. Con una espátula como la que estoy usando vamos a intentar integrar todo esto. Y sí, al inicio es completamente normal que sea un poco complicado. Muchísimo, algo así es como está quedando la masa. Aún claramente le falta muchísima harina,
pero en ese punto voy a parar de integrar y voy a parar de agregar la harina porque la voy a dejar reposando una hora para que duplique o triplique su tamaño y después ya le vamos a agregar más harina y la vamos a amasar nuevamente. Así que cuando su masa se vea algo así con esta consistencia, la van a dejar reposar más o menos por una hora y ya después seguimos con los siguientes pasos. Y ahora, como vamos a dejar descansar la masa una hora, por encima le vamos a poner un trapito o un secador que esté súper limpio, y si bien en un clima cálido simplemente lo dejan a temperatura ambiente toda la hora, y si bien en un clima frío, por ejemplo ahorita en Lima está haciendo mucho frío, lo que van a hacer es meterlo o al horno apagado o al micro apagado. En mi caso lo voy a usar al micro apagado y ya nos vemos en una hora. Algunos centímetros más tarde. Y vean, ya pasó una hora, la masa ya la he dado y no están listos para que vean lo preciosa que se ve. Vean esto. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el aire de esta forma. Vean lo suavecita, elástica y manejable que es. Y vean, una vez que ya le hayan quitado más o menos el aire, lo que vamos a hacer es enharinar una superficie y vamos a comenzar a amasarla un poquito. Vean, una vez que ya tengamos la masa en nuestra superficie enharinada, lo que vamos a hacer es ir amasando. Asegúrense de enharinar lo suficiente la superficie para que su masa no se vaya a pegar. Vean esta masa tan bonita, es exactamente como la queremos y como estamos buscando que se vea nuestra masa. En serio, es súper importante que se tomen el tiempo para amasar su masa. Eso va a hacer que queden mucho más esponjosos, mucho más deliciosos, con una textura y una miga increíble. Así que, por favor, tómense el tiempo de amasar bien su masa. Claramente también pueden amasarlos con la batidora, con el gancho, amasador de una batidora, por ejemplo. De hecho, yo lo haría, pero quería enseñarles más o menos cómo es que pueden hacer ustedes en el caso en el que no tengan. Además que amasar me encanta, me desestresa muchísimo. Cuando vean que sea necesario agregar un poco de harina porque se les está pegando la masa, simplemente la agregan, pero agreguen de poquito en poquito, porque si se llegan a pasar un poquito van a secar la masa y no es lo que queremos. Una eternidad más tarde. Es exacta. Ups. Vean, una vez que nuestra masita se vea algo así, es exactamente como le estamos buscando. Tienen que ver esto. Y vean, si hacen presión, la masa debería volver sin problema a su lugar. Cuando eso empieza a suceder, significa que ya está perfecta. Nuevamente, para que lo vean. También algo que pueden ver es, toman un pedacito de masa, lo hacen una bolita, ignoren mis manos embarradas de masa. Entonces la bolita la toman y la van a intentar estirar más o menos así. Y ven que se ve traslúcido sin llegarse a romper la masa. Significa que ya está perfectamente amasada. Igual, si la siguen amasando va a ser más elástica, pero para mí en ese punto ya está perfecta. Así que ahora sí vamos a pasar a estirarla para comenzar a formar nuestros cinnamon rolls. Voy a quitarla aquí un segundo, harinar nuevamente la superficie. Y nuevamente vamos a poner nuestra masa. Obviamente vamos a tirar un poco más de harina por encima para evitar que se nos pegue al rodillo. Una pequeña pausa porque voy a mostrarles cómo hacer el relleno de canela. De hecho, es demasiado fácil y ahorita van a ver cómo se hace. Claramente el ingrediente principal es la canela en cantidades industriales, así que voy a agregar unas 2 cucharadas bien grandes de canela. Mientras más rica sea la canela que usen, más ricos les van a quedar los cinnamon rolls. Ahora vamos a agregar una taza de panela. Claramente también pueden usar azúcar rubia o azúcar blanca o algún otro endulzante como monk fruit. Y usualmente se agrega mantequilla, pero en mi caso voy a usar aceite de girasol para formar todo esto una pasta. Vamos a integrar todo esto muy bien y lo mejor posible. Y queda
sea nuestra pasta, esa consistencia es exactamente la que estamos buscando. De hecho, no es tan compacta, es como súper fácil de desmoronar, pero así es como la queremos. Así que una vez que ya tenemos esto listo, vamos a pasar a estirar la masa. Y para aplanar nuestra masa, yo voy a estar usando un rodillo, este. Si no tienen rodillo, claramente pueden usar incluso hasta un vaso. Así que no hay excusas. Vamos a comenzar a estirar esto y la idea es intentar estirarlo formando un rectángulo, o sea, un lado debe ser mucho más ancho que el otro. Cuando tengan bordes redondeados de esta forma, igual es completamente normal, pero lo que pueden hacer es intentar aplanarlo como hacia las esquinas. Igual es muy poco probable que les quede perfectamente rectangular, pero lo que estamos buscando es que nuestra masa se asemeje en medida de lo posible a un rectángulo. Y al fin ya tenemos un rectángulo, un casi rectángulo, y lo que vamos a hacer ahora sí es poner la pasta de canela que acabamos de hacer. Así simplemente la ponen por encima y después la vamos a esparcir. Lo que vamos a hacer es esparcirlo por toda la superficie de nuestro rectángulo de masa. ¿No saben lo delicioso que huele esto? Huele muchísimo a canela. Y vean, ya tengo mi masa lista, ya está casi cubierta por completo de la pasta y canela, y ahora lo que vamos a hacer es cortarla para comenzar a hacer los cinnamon rolls al fin. Y aquí lo que vamos a hacer es comenzar a enrollar cada pedacito de masa. Díganme si esto no se ve hermoso, es una perfección, es la perfección hecha cinnamon roll, así que vamos a repetir este paso con todos los demás pedazos de masa. Es que yo no sé si están listos para ver estas bellezas, les presento en sociedad a los señores cinnamon rolls. De verdad yo no sé si calculan lo gigantescos que están, son del tamaño de mi mano, probablemente cuando leuden van a ser del tamaño de mi cabeza, pero se ven increíbles. Ahora lo que voy a hacer es pasarlos a una fuente, ligeramente engrasada para dejarlos leudar media hora más. Apago mi cámara porque se sobrecalentó, pero aproveché en poner estos cinnamon rolls ya en una fuente y algo así es como se ven. De verdad están gigantes, está ligeramente engrasada y lo que voy a hacer ahora es cubrirlos nuevamente con el mismo secador de hace un ratito. No está sucio, es canela, disclaimer. Y bueno, ahora sí que están cubiertos, voy a esperar más o menos media hora a que leuden y crezcan un poquito más. Así que nos vemos en media hora. Acuérdense bien cómo se ven en ese momento para que en media hora vean qué tanto han crecido o qué tanto pueden crecer. Así que cruzando dedos para que crezcan y queden aún más grandes de lo que ya están. Mientras tanto, ahora vamos a pasar a hacer el glaseado, que en verdad es la cosa más fácil del mundo. Y lo único que tenemos que hacer es mezclar azúcar glas con un poquito de leche vegetal. Por intentar abrir, el azúcar impalpable voló para todos lados, embarré toda mi cocina. En serio, yo les juro que no, estas cosas a propósito. Soy súper torpe cocinando. Soy súper torpe en general, mejor dicho. Así que voy a limpiar todo esto para pasar a hacer el glaseado. Listo, entonces ya por aquí tengo el azúcar glass. En otros países también la conocen como azúcar finita, azúcar impalpable, azúcar glass, azúcar en polvo. Así que si no la consiguen en su país con el nombre azúcar glass, ya saben con qué otros nombres la pueden buscar. Y a esa montaña de azúcar le vamos a agregar un chorrito de leche vegetal. Yo estoy usando leche de soya porque es, ustedes ya saben qué voy a decir, es mi favorita. Ahora con ayuda de un tenedor vamos a incorporar esto muy bien. Ya comencé a embarrar nuevamente todo, pero sí con un tenedor y con mucha paciencia
Y también si tienen un bowl más grande, también elegí el bowl más chiquito que tengo. Vamos a comenzar a incorporar todo esto. Siempre que sea necesario agregar más leche, agréguenla. Eso es más o menos al ojo, pero ya les voy a mostrar la consistencia que queremos lograr. Vean, esto ya está listo. Esta es la consistencia que estamos buscando. De hecho, también le pueden agregar aceite de coco para hacerlo más consistente. Pero para mí, simplemente leche y azúcar impalpable es más que suficiente. Y ya pasó media hora y vean lo mutantes que están estos cinnamon rolls. Están súper gigantescos. Pero me encanta, estoy demasiado emocionada ya de poder hornearlos al fin. Así que ahora sí voy a precalentar el horno y los vamos a llevar media hora a 180 grados. Creo que literalmente son del tamaño de mi cabeza, ¿no? Calculan lo gigantes que están. Ahora sí me los voy a llevar al horno. Han pasado 40 minutos y creo que ya están listos. Ignoren el de ahí, que es el mini que les había mostrado que había quedado. Pero tienen un color dorado hermoso. Han crecido aún más, están gigantes. Así que voy a esperar a que eso se enfríe un poquito para pasar a glasearlos y probarlos así calientes. No se imaginan lo espectacular que está oliendo mi casa ahorita. Amo este olor. Ese es el glaseado que tenía en la refri que hicimos hace un ratito. Esponjosidad de esto ha quedado increíble. Díganme si no son igualitos a los de Cinnabon, que eran mis rolls de canela favoritos. Están idénticos. Es que no sé cómo comerlo ni cómo partirlo porque está enorme, pero creo que lo voy a partir a la mitad. Esto está increíblemente tierno, increíblemente suavecito. Me estoy quemando viva ahorita, pero vean lo tierno que queda y lo esponjoso al mismo tiempo. Esto está súper caliente. Ay, me quemo. Pero vean esa miga, por favor. Vean esto, por favor, esas capas. Díganme si no se ve increíble. Está súper esponjoso, está demasiado tierno, está increíble, sinceramente los mejores cinnamon rolls que he comido hasta ahora. Literalmente el cinnamon roll gigante, lo único que queda es esto. De verdad no saben lo delicioso que está. No entiendo cómo algo puede ser tan rico. Si me podría casar con un cinnamon roll, me casaría con este cinnamon roll. De verdad está alucinante, la miga está increíble, está súper suave, tiene el punto perfecto de dulce. La miga está increíble, están crocantitos por fuera pero súper suaves por dentro. Están increíbles, simplemente tienen que hacerlos, no les puedo decir nada más. Háganlos y me cuentan. Voy a dejar este cinnamon roll a un costado porque hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo esa receta. Espero que la hagan. Realmente la tienen que hacer. Yo pienso que no hay excusas. Es demasiado fácil y el resultado es increíble. Háganlo con su mamá, con su hermana, con su abuelita, con su prima, con su tío, con quien ustedes quieran. Porque estoy segura que se va a volver el postre favorito de sus familias. Es increíble. O sea, no les puedo decir nada más.
son de los mejores cinnamon rolls que van a comer y probablemente sean los mejores cinnamon rolls que van a hacer. De hecho, mini momento es story time, y es que yo en tercera y secundaria, antes de la pandemia, en épocas felices, vendía mis cinnamon rolls en mi colegio a mis mejores amigos y amigas. Así que nada, hacer cinnamon rolls caseros me trae demasiados recuerdos. Y nada, a mis amigos y a mis amigas yo creo que les encantaba, siempre me decían de que les encantaban, de que eran los mejores. Pero igual tengo que aclarar que esta versión, esta receta es como la 2.0, es una versión mejorada, así que chicos y chicas tienen que venir a probarlos. De verdad espero que les haya gustado muchísimo esta receta, que la hagan. También no se olviden de compartir este video con la persona con la que quieran hacer esta receta. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Si la hacen, ya saben que me pueden mandar sus fotitos por Instagram, que yo soy la más feliz de verlas siempre. O también me pueden etiquetar en sus historias, que yo ahí voy a estar viéndolas todas. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Cuéntenme en los comentarios qué video quieren ver la próxima semana, que ahí voy a estar leyéndolos. Los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Les mando un beso gigante. Chao, chao. Me muero. No tengo palabras. Es que no lo puedo creer.